Bueno, primero les agradezco muchísimo que hayan venido. Yo sé los trabajos que están pasando, yo sé, bueno, me imagino, no puedo decir sé porque no estoy en los zapatos de ustedes, pero sí sé que la están pasando bastante complicada. Por eso les pido primero que se presenten diciendo los nombres de cada uno y de qué lugar son, de qué provincia. Que si tienen alguna especialidad, si son médicos, si son enfermeros, si son... No, bueno. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ginés Pérez Sardina. Soy médico general, o sea, recién graduada del año 2017 y vivo en Santiago de Cuba, o sea, en provincia de Santiago de Cuba. Ya. Bueno, mi nombre es Michel Pérez Vega. Soy licenciado en terapia física y rehabilitación, graduado del año 2012 y soy de Santiago de Cuba también. Mi nombre es Ana Ochoa Pérez. Soy estomatóloga especialista en primer grado y soy de la provincia de Lima. Mi nombre es Armando Gómez Lamorú, soy médico general, más especialista en cirugía traumatológica ortopédica y soy de la provincia de Lima. Yo soy Yadima León Pérez, soy odontóloga también, especialista en primer grado en odontología y soy de la provincia de Santiago de Cuba. Mi nombre es Guillermo Morati Vázquez, soy de la provincia de Santiago Espíritu y soy médico general y especialista en cuidados intensivos y emergencias. Mi nombre es Alejandro Fernández Machado, soy odontólogo, soy de la provincia de Las Tunas. Mi nombre es Gisela Valencia Rubio, soy licenciado en terapia física y rehabilitación, graduado en 2012 en Río. Mi nombre es Yadira Medina Plasencia, soy licenciada en enfermería y diplomado en intensivo y neonatología. ¿Hace qué tiempo llevan aquí, en Colombia? ¿Y cómo llegaron acá a Colombia? Bueno, yo llevo exactamente 1 año y 6 meses. Y llegué, o sea, debido a la misión de Venezuela, deserté, como todo el mundo, por una trocha, aún sabiendo que ya el paro lo había cerrado, pues bueno, quise ser libre. Y de todas formas, vine. Dije, me voy porque me voy. Aparte de toda la opresión que vivimos allá, el tráfico de personas. Además de eso, la esclavitud moderna, el nuevo sistema que tiene ahora Cuba con nosotros. Entonces, al no estar de acuerdo con nada de eso, fui siempre discriminada, por decirlo de alguna forma, y señalada políticamente, como que tenía problemas políticos. Y entonces, bueno, debido a todas esas situaciones, decidí venir Sí. para acá. ¿Tú por qué viniste? A ver, ¿Y cuándo? sí, yo estoy acá en Colombia, mi caso es un poquito diferente. Yo terminé la misión En Venezuela. en Venezuela. Yo regresé a Cuba, de Cuba, me las ingenié, me las arreglé para llegar a Colombia. En Colombia estoy hace aproximadamente, así de tiempo corrido, hace como 3 meses, 4 meses, pero llevaba más tiempo que en Colombia, o sea, como 1 año y pico, por ahí más o menos. Y bueno, Ya, ese es mi show. ustedes, para la historia, porque ustedes son como que Robinson Crusoe. ¿Tú cómo llegaste? Bueno, yo llegué a Venezuela el 10 de diciembre del 2018, o sea, el año pasado. Y sí, teníamos pensado, mi esposo y yo, salir de Venezuela. Eso era una cosa que teníamos planeada desde Cuba. Y se dio la oportunidad y salimos el 3 de enero. Y llegamos aquí a Bogotá el 5 de enero del 2019. Y llevamos aproximadamente 7 meses acá en Colombia. Sí, igual. Nosotros somos matrimonio desde Cuba, llevamos muchos años de novio y de matrimonio posterior. Entonces decidimos, o sea, salimos de misión internacionalista a Venezuela, nos salimos juntos, ya inclusive siendo matrimonio. Fue una de las cosas que nos chocó mucho. Entonces yo, ya estando de ellos desde Cuba, sabía que cuando ellos pusieron un pie fuera en el país que fueron, yo no regresaba a la ¿Tú también? ¿Ustedes también? ¿Lo habían salido antes a otra mención? No, Venezuela fue la primera vez. Sí, o sea, yo salí a Venezuela y mi esposo estaba en Cuba porque él sí terminó su misión. Y como yo vine para acá, debido a la situación que yo estaba viviendo, él le tocó ingeniárselas para venir a ayudarme Claro. porque yo estaba sin nada acá. Claro, entonces yo sí lo tenía pensado desde tiempo. Yo pasé 5 años en una unidad de cuidados intensivos en Cuba y sufrí muchas cosas también. Y cuando uno es estudiante, uno no conoce, ¿eh? Y yo sí lo sabía. Entonces tuve que esperar que llegara mi esposa. Mi esposa llegó aproximadamente 20 días después. Yo llegué en noviembre, el 21 de noviembre, y ella llegó en diciembre. Entonces, ya, como ya digo, el tiempo que pasé en Venezuela fue ya ingeniándome cómo iba a salir de Venezuela. Llegamos a Bogotá el día 5 de enero y ya llevamos acá casi 7 meses, ahora en septiembre, el día 5.
Yo deserté de Venezuela hace 4 meses, llevaba 20 meses en la misión. ¿4 meses estás aquí? Sí. Llevaba 20 meses en la misión, producto de las mismas amenazas de los mismos jefes de la misión. Dije, ¿qué va? Yo no aguanto esto, me fui para. Yo a Cuba no vuelvo más. Aparte de la situación que todo el mundo sabe ahí en Cuba, ¿a qué? ¿Qué yo voy a hacer en Cuba? Entonces fui a Cuba de vacaciones en lo que regresé. Deserté y aquí estoy hace 4 meses. En lo más, los muchachos que estamos. ¿Tú? Sí. No, mi caso parecido a ti. Yo terminé mi misión y lo que yo sí me quedé en Venezuela y de ahí sí brinqué para acá, directo para Colombia y llevo un año aquí en Colombia. ¿Solo o compañero? No, solo. Yo deserté hace 6 meses. ¿6 meses? Más o menos. Para poder coger la misión a Venezuela, tuve que ir primero a una misión a Habana por 3 años. ¿Habana? Sí. ¿Qué es eso? Una misión a Habana que ahora estaba obligando a las enfermeras a pasar una misión a Habana. ¿Y pero qué cosa es una misión a Habana? ¿Es ir a La Habana a trabajar? Ir a La Habana porque hay déficit de enfermería en La Habana. Ya. Te ponen en un lugar, bueno, yo trabajé en un oncológico. Yo soy. Y entonces de ahí me regresaron a mi provincia y en 3 meses fue que me dieron la misión. Y ya yo venía con esos planes de Cuba que quería hacer. Hola Juan Juan, feliz fin de semana y los esperamos por aquí por My Cosmetic Surgery. Llegó el viernes y el cuerpo lo sabe, pero el cuerpo también sabe porque se lo hemos dicho muchísimas veces que hoy estamos abiertos hasta las 7 de la noche y mañana abrimos a las 8 de la mañana. ¿Y quiénes están aquí? Los doctores, esperando por ti para que te evalúes directamente con ellos, para que te hagas los laboratorios, para que ponga fecha de cirugía y para que hagas realidad tu sueño. Y ahora ese sueño te puede salir muy económico porque estamos en especiales, especiales que son el aumento de senos desde 2.500, el Tummy Tuck desde 3.500 y cada área de lipo desde $300. Mejor imposible. Te puedes hacer un combo, puedes combinar varias cirugías y te va a salir mucho más económico. Te va a utilizar una sola anestesia, una sola entrada al salón y vas a salir como una Barbie para celebrar el fin de año, que ya se acerca, no te confíes. ¿En dónde? En la clínica número 1 de toda la nación, marcando el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636, My Cosmetic Surgery.